En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hoy es un día especial de fiesta por celebrar la Asunción de María Santísima al cielo en cuerpo y alma. También este día es la fiesta patronal de nuestra Catedral Metropolitana aquí en México. Saludamos al Cabildo Catedralicio, que Dios les asista en sus tareas pastorales también. Y como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios, pidiendo al Señor la bendición por todos los trabajos pastorales de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos, por todos los visitantes, peregrinos, por todos ustedes aquí presentes. Y también nos unimos a la acción de gracias, porque en este día, por varios años, aquí en la arquidiócesis, se han realizado ordenaciones de obispos, como también ordenaciones sacerdotales. Es el caso que felicitamos y damos gracias por el aniversario sacerdotal de los hermanos canónigos Carlos Ruiz, aquí presente, y Eduardo Chávez, que no está por el trabajo pastoral. Les felicitamos. Y la acción de gracias por el cumpleaños del señor canónigo Leonardo Tinoco y el señor canónigo Gustavo Watson. Su cumpleaños, que Dios les bendiga, que Dios les asista. Y varios sacerdotes que celebramos este aniversario sacerdotal, pues nos unimos en la hermandad dando gracias a Dios. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gracias.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que le basta la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías». Palabra de Dios. Ven, Señor, a tu morada. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación
cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mar, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los potentados. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Y escuchamos estas bellas palabras de la Virgen María al visitar a su prima Isabel, que su maravillosa experiencia de Dios. Recordemos, hermanos, a propósito de esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, cuando el Papa Pío XII declaró en el año 1950 el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Lo hizo solemnemente en la Plaza de San Pedro, acompañado de 36 cardenales, 555 patriarcas, arzobispos y obispos, de un gran número de dignatarios eclesiásticos y de una gran muchedumbre entusiasmada. Se dice alrededor un poco más de 1 millón de personas. Y dijo solemnemente el Papa Pío XII: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Enseguida, ahí en la Plaza de San Pedro, se dio un explosivo aplauso. Pues ya eran casi 1900 años de fe del pueblo creyente y de la Iglesia, que estaba esta verdad implícita, latente, sobre la Virgen María. Y ahora, confirmada y ratificada por el Romano Pontífice, apelando a la infalibilidad propia del sucesor de San Pedro, que también, hermanos, hubo millones y millones de espectadores en los 5 continentes, quienes lo pudieron ver en televisión o lo oyeron por las estaciones de radio del mundo entero, este importante anuncio papal. Así es, pues la Santísima Virgen María, que fue concebida sin pecado, que fue humilde, pura, dócil, obediente y entregada totalmente al plan de Dios, claro que no podía conocer la corrupción del sepulcro. En ella aprendemos el valor del silencio, la discreción, la humildad y hasta el dolor. Como parte de este triunfo y exaltación junto a su Hijo Jesucristo, junto a Dios en el cielo, María Santísima es pionera entre todos nosotros haber alcanzado la meta del cielo que a todos nos aguarda. Jesucristo devuelve a María Santísima, su madre, todo el cariño que de ella había recibido. Comparte con su Madre Santísima su triunfo sobre la muerte y presenta al Padre Creador a la criatura enaltecida
y llena de gracia. Y el Padre Dios recibe el mejor regalo de su Hijo y ve junto a sí a la mujer que colaboró para ofrecer al mundo su amor misericordioso. Por la asunción de María Santísima, exulta el cielo. Los ángeles bendicen a Dios al recibir a la que dio a luz al Verbo hecho carne. Y ahora bien, hermanos, para nosotros, los católicos que celebramos esta fiesta con alegría, ¿por qué es importante que profundicemos en el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María? El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica responde a esta interrogante y nos invita a que la conozcamos más. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo Jesucristo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Para nosotros también nos involucra. La importancia de la Asunción de la Virgen María para nosotros, hombres y mujeres del tercer milenio de la era cristiana, radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María Santísima, mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma, ya glorificada en el cielo. Eso es, hermanos, una anticipación de nuestra propia resurrección. Esta celebración nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos todos los días. Una pausa para reflexionar sobre el sentido de nuestra propia vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin último. Que todos estamos llamados a alcanzar la perfección, la verdadera felicidad, la vida eterna, hermanos. Pero eso sí, cumpliendo cabalmente la voluntad de Dios, como María Santísima, como nuestro patrono San Juan Diego Cuautlatoatzin, como tantos santos y santas de Dios, con fe, obediencia, humildad y caridad, perseverando en la escucha de la palabra de Dios, en la práctica de las obras de misericordia, en la recepción de los sacramentos. También nosotros, hermanos. Entonces sí, nosotros, con el auxilio de María Santísima, alcanzaremos la futura inmortalidad y la felicidad para siempre en el cielo, con María Santísima, nuestra Madre. Así sea. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Hacemos juntos la proclamación de nuestra fe y rezamos todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de ángeles y de santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. Respondamos a cada petición diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa María, Madre de Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios su Salvador. Oremos. Te rogamos, Señor, para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación y todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho obras grandes. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor con las proezas de su brazo enaltezca a los humildes, colme de bienes a los pobres y auxilia a Israel como lo había prometido a los antiguos padres. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Cristo, el Rey que ha coronado a María como reina, cuando entregue la creación al Padre, nos conceda a nosotros como a María la posesión del reino preparado para desde la creación del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que constituiste a la madre de tu Hijo, madre y reina nuestra, escucha nuestra oración y haz que, ayudados por la intercesión de María Santísima, participemos un día de la felicidad eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.
oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará a tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón, no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, a sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. La palabra tuya está. Por los siglos infinitos.
habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Al princesa.